Sabes cómo encontrarlo. ¿A dónde se lo llevó? Ya tengo lo que quería. Cambiaste tu arma. ¿Por qué? ¿Por ser padre? Puede que Aiden me haya traicionado, pero tú, Del, me decepcionas. Husk, no vayas tras ella. No terminará bien para ti. Y asegúrate de enterrar a Del Mico y a su gente. Pero deja al Corvus en paz. ¿Sabe que eso la hará volver? Cuento con ello. Cuando te dije que podíamos practicar maniobras, no me refería a esto. Estaré bien, mamá. Pareces una anciana. ¿Anciana? Pues esta anciana te va a enseñar un par de cosas sobre los X-Wings y la seguridad. Llamada entrante del Corvus. Tu padre debería volver en un par de días. Aiden, aquí Shoeb. Te envío unas coordenadas. Tenemos que hablar. Vamos para allá. Tío Shreve, qué ganas tenía de verte. Oh, lo mismo digo, Sei. ¿Está todo bien? ¿Y tu madre? Buscando a mi marido. Gusto en verte, Shreve. ¿Y Del? Estaba investigando rumores para la resistencia en el sistema Jinata, algo llamado Proyecto Resurrección. Está desapareciendo gente y la General Organa cree que la Primera Orden tiene algo que ver. Me sorprendí cuando mis escáneres detectaron al Corvus en Pilio. ¿Qué descubriste? Nada. La nave estaba vacía y alguien había excavado por todo el planeta. Busqué por todas partes, pero ni rastro de él. Así que miré los registros de la nave y encontré esto. Antes de Pilio, Del visitó a Azula, un planeta en los límites del sistema. Allí debe haber alguien que sepa qué le pasó a papá. Eso espero, porque es nuestra única pista. Shreve, pon rumbo a Azula. Sí, señora. No está aquí. Bueno, te envió para ayudarnos. Seguridad Jinata ya secuestró a muchas familias. Ya estamos desesperados. Alguien intercepta la señal. Son naves de seguridad Jinata. Hombres de Gleb. ¿Qué está pasando? Tenemos compañía. Shreve, necesito tu experiencia y análisis en el puente. ¿Sei? Sé que esto es repentino, pero estás preparada. Nos vemos en el hangar. El azulano dijo que Jay-Zeg estaba secuestrando familias. Ja, deben estar buscando más. Claro que sí. Aquí Lima Kai, de la oportunidad. Llamando al Corvus. Ríndanse antes de que esto se ponga feo. Iba a decirte exactamente lo mismo. Ah,
Heathcliff dijo que eras tenaz. Pero bueno, al menos lo intenté. Hasta nunca, comandante. ¿Cuál es el plan, Aiden? ¿Puedes acercar el Corvus a esa fragata? No hasta que acabes con esas naves. Puedo esquivar asteroides o láseres, pero no las dos cosas. Veo casas estelares y transportes. ¿En cuáles me concentro? No debe quedar ni uno. Sígueme y ten cuidado con esos asteroides. No te preocupes, mamá. Recuerdo lo que me enseñaste. No vas a ninguna parte.
Tenemos que parar a la fragata de Jason. Rip, atrae sus disparos y nosotras atacaremos sus motores. Recibido. Tú primero. Deja de hacer eso, Aiden. ¡Detente ya!
vas a vencer! ¡Muévete, Aiden! ¿Por qué? ¡Quería oír cómo estallaban! ¡Bueno, basta ya! ¡Mira esto! ¡Ay, vamos! Le di. Sé que es una palabra fuerte y eso, pero odio a ese tipo. Voy por la fragata. Mamá, espera. ¿Se acabó la oportunidad? ¿Ya se rindió? ¿Qué? ¿Elimino a su líder y ya? ¿Se rinden? Porque les dije que estábamos preparados para lanzar nuestros misiles de conmoción a la vez. Sí, el Corvus no ha tenido armas en décadas, y lo sabes. Sí, pero ellos no lo saben. No, no saben. Buen trabajo, soldado. Aún hay más. Nos lo contaron todo. Gleb capturó a Del cuando se topó con el proyecto Resurrección. ¿Dónde está? No lo vas a creer. Aiden, ¿por qué le pediste a Sei que se quedara con el Corvus? Lo hizo muy bien en Azula. Podría sernos útil aquí abajo. Gleb, es una parte de mi vida que me gustaría olvidar. Una cosa es que Sei sepa mi pasado y otra que se lo encuentre de cara. Bueno, está bien. Al menos está nevando. Qué lindo. Esto no es nieve. Es ceniza atmosférica. Restos de la Operación Ceniza. Vestigios de una ciudad que lleva décadas muerta. ¿Sabes qué? Voy a dejar de hablar. Aiden, mira. ¿Qué es esa luz? La primera orden. Tiene que ser. ¿Qué han hecho? Vamos, si encontramos a Gleb, descubriremos qué le pasó a Del. Así podrás volver con la Resistencia y averiguar qué pasa. Lo último que escuché fue que la gente aún vivía aquí. Pensé que Gleb había abandonado Bardos cuando lo hizo el Imperio. Me equivoqué. Darnos prisa. Es Gleb. Era más bien. Husk. Tiren las armas. El Protectorado había dejado de ser útil para el Proyecto Resurrección y la Primera Orden. Proyecto Resurrección. Secuestrar niños. Rescatar.
Nos convertimos en un ejército como nunca antes ha visto esta galaxia. El Senado no lo va a tolerar. El Senado y el resto del sistema Hosnian ya no son más que cenizas. Las luces rojas del cielo. ¿No son preciosas? Verás, la República lleva décadas sin hacer nada. Pero nosotros nos preparamos para este día. Aiden, espero que aprecies que hoy, justamente hoy, haya decidido acompañarte. En el lugar en el que me lo arrebataste todo, sí, nuestro escuadrón, mi familia. Y esperé mucho para regresarte el favor. Primero con Del. Sí, así es. Y ahora, con tu hija. No, Husk. No. No. Averigüen qué saben de la Resistencia y después quemen la ciudad. Tuve que vivir en tu galaxia, Aiden, y ahora te toca vivir a ti en la mía. Están defendiendo Bardos y protegiéndose. No quiere decir que Jacek esté de nuestra parte. Entonces aprovechémoslo. Vamos. Droide, necesito un escudo.
Uno tiene un lanzallamas. Nos bloquean el paso. Vamos por ellos. Antena de comunicación. Buscaremos balizas de rescate en la ciudad. Hackea esto. Tío, busca balizas de rescate por la ciudad. ¡Refuerzos en la planta baja! ¡Pesado! Una antena de comunicación. Buscaremos balizas de rescate en la ciudad. Parece que hay otra pelea ahí adelante. Avanza hacia la antena. Necesito que lo rompas. Tío, busca balizas de rescate por la ciudad. ¡Refuerzos en la planta baja! Ese es
es un pesado. El fuego es malo para mi salud. ¡Mira! ¡Un viejo aquí! Esos caminantes son peligrosos y rápidos. Podría ser eso. No quiero convertirme en objetivo. Prefiero caminar. ¡Ya llegaré! Debemos asegurar la zona antes de abrir el pod de escape. Debemos encontrar a Zed. Thank you.
no está aquí. No te preocupes. Sella es lista y fuerte. La encontraremos. Vamos con ellos, con cada uno de ellos. Parece despejada. Vamos a abrirla, ¿sí? Está vacío. Lo siento. No pasa nada. Está en alguna parte. Solo tenemos que encontrarla. ¡Hay una tercera señal! Tiene que ser cerca. Está viva, Shreve. Y sola. Sigue esa baliza. ¿Dónde crees que vas?
Vamos a encontrar a tu hija. No sé quién va a ganar. Preocúpate de eso después de encontrar a Zane. Está cerca. Ya casi llegamos. ¿Un poco de escape? ¿Sería? No. La baliza está cerrada. Debe haberla arrancado para ponerse a salvo. Si la primera orden se retira, es una maniobra táctica. Los aplastarán. Ese es un pesado. Podemos llegar hasta ella. Y veo mucho equipo cerca para ayudarla a salir. Agarremos algo de equipo y vayamos por tu hija. Un transbordador. Más Stormtroopers.
Jersey. ¿Estás bien? No, cariño. Tu padre murió. ¿Qué? Nos equivocamos con Gleb. Fue Husk quien mató a tu padre. ¿Husk está con vida? Sí, pero no por mucho tiempo. Vamos a abordar ese destructor estelar y acabar con él. Aiden. ¿Quieres ir por Husk? ¡Rápido, que se escapa! Mamá, detente. Matar a un hombre no cambiará lo que le pasó a papá. Si hubiera estado dispuesta a luchar, si me hubiera unido a la resistencia, nada de esto habría pasado. Ya oíste a Husk. La primera orden planeó esto desde hace mucho. Nada de esto es tu culpa. No es demasiado tarde para marcar la diferencia. La resistencia necesita toda la ayuda posible. Si supiéramos cuánto poder tiene la primera orden... La resistencia tendría una oportunidad. Bien. Bien. Aún así, tenemos que subir. Oye, Shreve. ¿Tienes una mala idea? Pues bienvenida a la resistencia. Esos Thais.
nada. ¡Vamos, Dio! ¡Tú puedes! ¿Sigues vivo? Sí. Vamos. Debe haber una terminal informática por aquí. Deberíamos separarnos y reagruparnos si encontramos algo. Yo iré por mi cuenta entonces. Hay que acceder a los registros de la nave. Datos, comunicaciones, lo primero que encontremos. ¿Qué clase de información estamos buscando? Dispérsense y localicen a los ahora intrusos. Mismo. Cualquier cosa que pueda ayudar a la resistencia. Te toca. Sí, señora. Lo siento. Ay, parece que pesa. Algo me dice que un arma pesada vendrá bien. ¡Pasen a la ofensiva! ¡Avanzar! ¡Avanzar!
Me pregunto qué habrá. Algo que quieren proteger. Shreve, creo que lo encontramos. Voy para allá. Miren todo esto. ¿Ven algo? Vengan aquí. El proyecto Resurrección. ¿Qué? Un momento. Jinata, el sistema Otomok. La Primera Orden secuestra niños y los obliga a convertirse en Stormtroopers. La cantidad de efectivos que tendrán, no quiero ni imaginarlo. Busquen un manifiesto. Sí. Esos son... naves capital. Suficientes para conquistar a toda la galaxia. Detente. ¿Qué es eso? Un dreadnought de la Primera Orden. Eso ya suena mal. Lo es. He oído las historias de la General Organa. Rumores sobre todo, pero... sí, son aterradores. Hay que encontrar un punto débil. Dio, tu turno. Descarga los planos de esa nave. Los llevaremos a Leia y a la Resistencia. Hasta que salgamos del hiperespacio, no vamos a ningún lado. Ya tengo algo pensado. Busca un transporte que sea rápido. Cuando llegue la hora de irnos, lo sabrás. Ya me estoy arrepintiendo. Buena suerte a las dos. Entonces... este plan tuyo... borremos este destructor estelar del hiperespacio. Creo que ya entiendo por qué Shreve se pone tan nervioso cuando ustedes están juntos. Asegura la sala. Despejado. Ok, carga los detonadores. Tu plan empieza a tener mucho sentido. Agarra todo lo que puedas llevar. A sus órdenes. Necesito que lo hackees. Necesito que lo rompas. Rompe esto. ¡Debilites!
Hackéalo, por favor. ¡Más un orden cerrado! ¡Miren hacia acá! ¡Acaben con ellos! Todo despejado. Aiden, oí a dos oficiales que decían que la resistencia había encontrado la base de la primera orden. ¡Van a atacar ya! Muy buenas noticias, Reed. Ya casi terminamos. Prepárate. Nos vemos pronto. Sí, si colocamos detonadores en ese generador, la nave pasará de la velocidad de la luz a detenerse en un segundo. Parece peligroso. Hagámoslo. Vamos a colocar los detonadores en el generador. Yo los coloco, tú cúbreme. Intrusos detectados. ¡Ah, refuerzos! En el cuello del hiperpropulsor. Unidades disponibles, acudan de inmediato. Sei, ¿todo controlado? Sí, mamá, yo me encargo. ¡Me dieron! ¡Viviré! ¡Ahí va uno! ¿Preparando los detonadores? Sí, ya casi termino. ¡Mamá, no! Vamos a colocar los detonadores en el generador. Yo los coloco, tú cúbreme. Intrusos detectados en el... Atención, vienen más. Unidades disponibles, acudan de inmediato. ¿Preparando los detonadores? Sí, ya casi termino. Solo fue un rasguño. Haz una descarga. ¡Sei! ¿Situación? Ya casi. ¡Ah, refuerzos! ¿Controlado? Sí, mamá, yo me encargo. ¡Andrés! ¡Queda uno! Atención, vienen más. ¿Cómo va la cosa? Todavía estoy en eso.
Vamos a colocar los detonadores en el generador. Yo los coloco, tú cúbreme. Intrusos. Atención, vienen más. El muelle del hiperpropulsor. Unidades disponibles, acudan de inmediato. ¿Preparando los detonadores? Sí, ya casi termino. ¿Todo controlado? Sí, mamá, yo me encargo. Descarga en ese punto. Atención, tienen más. Neutraliza, por favor. ¡Más Stormtroopers! ¿Detonador colocado? ¡En un segundo! ¡Ese era el último! ¡Acaben con ellos! ¡Marcha, marcha! ¡Aturde! Todo despejado. Shriv, ¿nos buscas algo para escapar? Sí, pero te lo advierto. Vamos a estar apretados. Con que vuele, está bien. Nos vemos ahora. Ok. Solo queda el generador de reserva. Seguramente está tras una puerta de seguridad. Yo la abro.
puerta. Los intrusos accedieron a la computadora central. Parece que vamos a tener más compañía. Dio y tú pueden manejarlo, ¿no? Por supuesto. ¡Más Stormtroopers! Tienen refuerzos enemigos. ¿Necesitamos ayuda aquí? ¡Estoy bien! Tras ellos. ¡Un momento! Gracias. ¡Los encontramos! ¡Vamos a pegarlo! ¡Voy a pegar al enemigo! ¡Cuidado! ¡Tengo un problema! ¡Amigo! ¡Ese tipo, por favor! ¡Qué imponencia! ¡Un momento! Lo siento mucho. Por poco tiempo. Debemos terminar esto. Por los perjudicados por la primera orden. Por los niños desaparecidos. Y sus padres. Por acá. Dio, entra en esa computadora y desvía a todos los refuerzos a otra parte. Vamos, coloquemos las últimas cargas y vayamos a la base de la resistencia. Intrusos en el área de comunicaciones. Todas las
Claro. Luego encontramos a Shreve y salimos de aquí. Intrusos perdidos, busquen en el muelle de armas. ¿Sei? Suéltame. No. Esa es la Aiden que recuerdo. Audaz, impredecible. Usa tu arma. Vamos, úsala. Sei. Está bien. La maternidad te ha hecho débil. Te tengo. Hazlo. Bien. ¿Y tú? Mejor que nunca. Acabemos de una vez. Ahora detengamos esta nave. Mira, mamá. Lo logramos. Mamá, ¿qué te pasa? No, 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 no. No puede. Es imposible. Bien, mamá, necesitas ayuda. Vamos. No, 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 no. Vamos. No, vamos. Sí, detente. Es muy tarde. Es muy tarde. Escucha. Tienes que llevar a Dio con la resistencia. ¿Lo entiendes? Mamá, ¿de qué estás hablando? No. Todo saldrá bien. No, para nada. Te necesito. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Tengo miedo. Miedo de fracasar más que de morir. Pero confío en ti. Escucha. Escucha. Luchamos para que otros vivan. Y si morimos, que sea por la misma razón. ¿Lo entiendes? Te amo, Sei. Te quiero, mamá. Ojalá veas las cosas que yo he visto. Mamá. Mamá. Solo estoy yo, Shreve. Ella ya no está. No. Está bien. No fue en vano. Con ella nada lo era.
Llama a la resistencia. Diles que esto solo es el principio. La primera orden está en camino. Pero tenemos esperanza. Y la esperanza es la razón por la que vamos a ganar. Sector despejado, base. No hay rastro de la primera orden. Espere. Contacto negativo aquí, Shrif Surgav, código de autorización 73 Tau. Aliado solicitando permiso para aterrizar. No disparen, por favor. Aterrizaje denegado. Pero si dije por favor. Espere instrucciones. Todo irá bien, solo tenemos que explicarle lo que pasa. La general Organa. Shrif, recibí tu mensaje. Eso significa que tú debes ser Sei. Siento muchísimo lo que le pasó a tu madre. Era una mujer complicada, pero la galaxia era un lugar mucho mejor con ella. Gracias, señora. Es muy amable de su parte. Le trajimos algo, general. Los planos del Dreadnought de la Primera Orden. Se los estoy transmitiendo. Se los enviaré al comandante Dameron enseguida para su análisis. Estoy lista para unirme a la lucha, general. Sí, te creo, pero la resistencia está evacuando. La Primera Orden viene por nosotros. En vez de luchar contra ellos ahora, tengo una misión urgente para ti. Tenemos aliados en el borde exterior. Necesito que vayan a buscarlos. Sé que están cansados. Sé que ya lucharon y perdieron mucho. Pero necesito que sigan. ¿Pueden hacerlo? Cuente con nosotros, general. Buena suerte, Escuadrón Infernal.